pasa día a día, ya que estamos a viernes y que cada viernes salimos a la calle y estamos conjuntamente con el 101.4, con Radio Marca y también con nosotros, con Teleelch. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde nos hemos venido? Pues yo creo que lo tenéis claro, lo hemos puesto ahí en grande para que no se pierda nadie. Estamos en la Marina Resort, prácticamente a nada de las Navidades y a una semana de ese esperado puente. Pues aquí tienen cosas que contarnos, que las quieren conocer, pues no se vayan. Pues hasta aquí me he venido, hasta la Marina, y exactamente me encuentro en la Marina Resort. Bienvenidos a todos los que os acabéis de conectar al 101.4, a los que nos estáis viendo por teleel.es y a los que nos están viendo en el día a día, porque todo eso lo hacemos hoy, los viernes, le ponemos ruedas a la radio y a la tele y nos vamos a los mejores sitios, los mejores donde mejor nos tratan, Carlos. Exactamente, para mí es la Marina Resort porque yo ya le conozco tanto que ya he olvidado cuando decíamos el camping, pues sí es el camping porque la Marina Resort es la Marina Resort, spa, wellness, camping, bungalows, algo más y restauración, pues todo eso es lo que vamos a dar a conocer hoy aquí. ¿Quieren escucharlo? Pues no se desconecten, ¿no, Carlos? Pues Radio Escucha que te escucha, déjame que te cuente, porque comenzamos ya con entrevistas. Tengo aquí a mi lado, vamos a comenzar con la parte de animación, porque ya saben que la Marina Resort tiene un grupo muy amplio de animación y para ello tenemos a Yolanda, le damos la bienvenida. Yolanda, bienvenida. Hola, muy buenos días, aquí estamos en el Camping Resort La Marina, esperándoos a todos. Oye, Yolanda, yo suelo venir en verano y siempre te veo de verano a verano, qué bien que nos veamos en Navidades con estos gorros que nos hemos preparado. Pues sí, porque aquí estamos todo el año abiertos. Eso es muy importante, que la gente no se les olvide que estáis todo el año abiertos y que en cada mes prácticamente tenéis un evento, toca la Navidad y estáis preparados. Y el grupo de animación son uno de los que más al día se tiene que poner para seguir esta Navidad, ¿no? Por supuesto, pero antes de las Navidades tenemos este puente. ¡Ay, es verdad! ¡Viene el puente! ¡Viene el puente! Y estamos preparados con un montón de actividades para toda la familia. Bueno, pues cuéntanos en el puente que nos tienes preparados. Empieza este próximo jueves día 6, viernes, sábado, domingo. Pues tenemos mini club, mini disco para todos los niños. Y el 7 tenemos una fiesta hecha por los clientes y para ellos, por supuesto, un Christmas concert que hacemos todos los años. ¡Ay! Y se lo van a pasar bomba. Bueno, normalmente siempre aprovechamos este puente para hacer esos encendidos de Navidad y vosotros has dicho que tenéis un Christmas concert. ¿También es, digamos, el inicio de la Navidad para vosotros? Sí, sí, sin lugar a dudas. ya empezamos a la carga con ello, sí. Yolanda, pues cuéntale a la gente qué es ese concert, ese Christmas concert. Pues son una serie de actuaciones que están preparando durante un tiempo nuestros clientes y es el día donde hacen la representación delante de todos. ¿Y cuánto tiempo llevan preparando esto? Bueno, pues unos mesecillos, no te creas. Porque lo hacen con mucha ilusión. Y claro, si son esos clientes que llevan unos meses, son los clientes que tenéis aquí habituales, los que suelen estar prácticamente todo el año afincados. Los que están en invierno. Esos son los de invierno. Los del invierno, que se tiran prácticamente 6 y 7 meses aquí, forman parte de nuestra familia ya del Camping La Marina. Bueno, y claro, y la gente que queramos disfrutar de ese Christmas concert, ¿podemos venir a disfrutarlo? ¿Podemos alojarnos? ¿Nos queda algún bungalow? Por supuesto que sí, todavía quedan plazas para todos los que quieran visitarnos. Y sin olvidarnos que el sábado, el día 8, también hacemos una actuación magnífica. Todo un clásico, el fantasma de la ópera. ¡Hala, qué guay! Es decir, hay teatro, musical, tenéis de todo este año preparado. ¿Cómo me he perdido yo este puente? ¿Por qué me lo habré perdido? Yo tengo que venir a disfrutar de este puente porque además el Christmas, has dicho que empezaba el Christmas concert el día 6, 7, y el 8, el fantasma de la ópera.
tenemos actuación donde tenemos unos protagonistas excepcionales. Que... ¿Quiénes son? Venid a verlo. No hay manera de sacarla, Yolanda, nada, no nos lo desvela, tenemos que estar aquí el día 8 para disfrutarlo. Por supuesto que sí, ni los mejores musicales. Bueno, y Yolanda, aparte del musical, del Climax Concert, tenemos las típicas animaciones de siempre, como son pues esas mañanas que pasamos con los papis, con los mamis, que podemos disfrutar pues de todo lo de siempre, ¿no? Tenemos también actividades excepcionales como la gincana que tenemos preparada, una gincana de la orquesta, que decimos, en donde los niños harán sus instrumentos musicales y luego tocarán la marcha del Cascanueces. ¡Hala! Oye, qué año más cultural habéis. ¿Esta es nueva de este año o es la de todos los años? Ando perdida en Navidad, ¿eh? En verano no se me escapa una, pero en Navidad se me van escapando. Bueno, en Navidad tenemos enfocado también otras gincanas navideñas. Tenemos para los niños, pues, un tipo MasterChef, donde los niños crean muffins para hacer con sus manos la repostería más típica navideña. Y luego hay premio, porque aquí todo lo convertís en un concurso. Bueno, no siempre. El premio es comérselo. El premio es disfrutar con todos haciéndolo, claro que sí. Bueno, ¿y qué más cosas le habéis preparado? Pues en Navidades también tenemos, ya de cara al fin de año, pues tenemos otro show diferente. Y la gala de fin de año, pues también la celebramos aquí, claro que sí, con música en vivo, una cena magnífica y la discoteca hasta que el cuerpo aguante. Bueno, es verdad, tenemos que hablar de la discoteca porque llega Nochebuena y Nochevieja y son días para celebrar, pero la Nochevieja será el punto fuerte, imagino. Sí, sí, por supuesto, se arma la de San Quintín aquí. Y me imagino que todavía quedarán bungalows también para esas Navidades. ¿Algo queda o ya no nos queda nada? Bueno, algún huequecillo podemos hacer, claro que sí. Bueno, hablamos de bungalón, pero ya saben que también pueden venir al camping, como siempre. Hay parcela, lugar para poner caravana, para tienda de campaña. Cada uno se puede plantear la Navidad como quiera. Sí, si lo quieren más rapidito, pues disponemos de unos magníficos bungalows, los Village, por ejemplo. Por ejemplo. Preciosos. Bueno, esos son geniales. Pues yo lo que voy a hacer es darle paso, que nos ponga un poquito de música, porque tiene que pasar mucha gente por aquí hoy, ¿verdad, Yolanda? Sí, sí, ya los iréis conociendo a todos. Bueno, vamos a ir pasándole los gorros. Yo no me lo quito. Yo ya me voy a tirar todo el rato así. Divina. Pues Yolanda, muchas gracias. Ya está. Sí, ¿has visto qué rápido? Pues encantada, yo de aquí no me voy. Pues nada, Yolanda se queda con nosotros y Carlos nos pone un poco de música y nosotros seguimos aquí a pie de cañón en la Marina Resort. Seguimos en la Marina Resort, ya saben que es este viernes en el que nos gusta salir a la calle y estar en directo, pues aquí en la Marina Resort, donde nos reciben también, que ya saben que solemos venir en verano, pero estamos en Navidad, la Marina no cierra sus puertas, sigue teniendo cosas que contarnos y por supuesto nos vamos a ir hasta la restauración. Para ello contamos con Natalia, que está con nosotros. Natalia, bienvenida. Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues Natalia, yo creo que desde el punto de restauración para vosotros la Nochevieja, la Nochebuena, estas Navidades, pues es un punto importante, ¿no? Donde ponéis al servicio de todos los ciudadanos y todos los clientes cosas nuevas, menús nuevos, donde innovar, ¿no? Por supuesto. Para estas fiestas navideñas hemos preparado unos menús espectaculares para que toda la familia pueda pasarlo bien. Entre los menús que nos gustaría comentar, pues... hay un menú de comida Navidad para el día 25. Por supuesto, gran fiesta de Nochevieja. Esperamos a todos nuestros clientes el día 31. Uh-huh. Abrimos nuestras puertas y celebramos una noche inolvidable hasta el 6 de madrugada. En el menú de Nochevieja hicimos una cena espectacular. Por supuesto, brindamos y deseamos nuestros 12 deseos. Como no, vamos a disfrutar una fuente de chocolate, una fiesta con la música en vivo hasta las 4 de madrugada y a las 6 seguimos con una buena discoteca. Es decir, que una vez que vienes aquí a comerte esa cena, a pasar esa noche vieja con vosotros, ya no hay que salir de aquí. Aquí se le da todo, la discoteca, la fiesta, el cotillón, las uvas... Sí, Miriam, la verdad que sí, nuestro camping es un camping familiar. Uh-huh. Y enfocamos nuestra atención para que toda la familia lo pase bien.
Realmente no es solamente una buena comida y una buena cena que vamos a preparar para estas fechas, sino nuestros niños van a pasar de bomba, porque aquí tenemos dos parques infantiles. Uno que está el parque exterior y el otro que está ubicado dentro la planta baja, dentro del restaurante. Ahí los niños tienen todo para pasarlo bien y disfrutar a tope. Entre ellos ofrecemos una piscina de las bolas, castillo hinchable, unas buenas gincanas para poder escalar, unos toboganes. O sea, está bien pensado para que toda la familia puede disfrutar. Desde el más grande hasta el más pequeño. Hasta más pequeños. Que lo bueno es que los papás, porque os hace únicos que la Marina Resort es un lugar familiar donde la gente viene, pues eso, a disfrutar todos juntos, los papis, las mamis, los niños, sin necesidad de saber si uno se va a aburrir. No se aburre el más grande, no se aburre el más pequeño. Ya contaba también Yolanda en animación todo lo que íbamos a hacer estas Navidades para que sepan que los niños van a estar entretenidos y los padres van a poder participar con ellos. Por supuesto. Yo creo que será más difícil después de que acaba la fiesta llamar a los niños y llevar a la casa, porque no tienen ganas para nada. Pero bueno, con esto nosotros cumplimos nuestra misión, hacer la gente feliz, para eso estamos. Eso es muy importante, hacer la gente feliz. Dicen que barriga llena, corazón contento, ¿no? Pues por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Bueno, ¿y qué tiene que hacer la gente para poder disfrutar de esta comida, por ejemplo, de Navidad o de esta cena de Nochevieja? Me imagino que esto tiene unas plazas limitadas y habrá que reservar con antelación. Tienes la razón. Por supuesto, nosotros contamos con unos clientes que están aquí alojados para esas fechas, pero aún así siempre dejamos las plazas disponibles, aunque hay plazas limitadas, para los clientes que no están aquí alojados, pero sí que tienen ganas de venir y pasar Nochevieja junto con nosotros. No simplemente la cena Nochevieja, sino las fiestas navideñas. Entonces siempre rogamos hacer una reserva con antelación lo antes posible. De hecho, tenemos muchos clientes que ellos repiten las fiestas junto con nosotros, aunque no están aquí alojados en el camping. Es decir, que no hace falta alojarse, que sería lo ideal, porque ya lo tienes todo, luego te vas calentito a la cama, sin necesidad de moverte de aquí, en uno de vuestros bungalows, como decía Yolanda, los Villas, que son una pasada, y ya no tienes que moverte. Pero si no tienes esa posibilidad, pues también puedes venir a disfrutar de la comida o de la cena sin necesidad de alojarte. Exactamente. Simplemente poner contacto con nosotros para que hacemos la reserva y para el día especial de evento vamos a disfrutar todos. Y no tienen ni que traer las uvas, ya se las da la Marina Resort. Y las uvas, y la sidra, y la cava, que no falte nada. No va a faltar nada y ya saben que pueden venir con los más pequeños porque las Navidades son para vivir en familia normalmente, ¿no? Y aquí puede venir toda la familia. Bueno, si no tenemos hijos como yo, pues nos traemos a los del vecino. Bienvenido será eso. Oye, pues Natalia, muchísimas gracias. Y todo esto hay que decirle a la gente que también lo puede ver en vuestra web. Si quieren consultar los menús y todo lo que se vaya a realizar, lo pueden consultar en la web, ¿verdad? Por supuesto, ya está información en nuestras páginas web. Nada, pues se meten, ponen la Marina Resort y ahí en la página web pueden consultar los menús, los números de teléfono, para que puedan llamar y reservar, porque decimos que hay muy poquitas plazas, porque mucha gente repite de un año para otro. Correcto, Miriam. Así es. Pues Natalia, te dejo que sigas trabajando porque voy a seguir pues atropellando a tus compis de trabajo, que es un momento para ponernos nerviosos, pero acá ha sido fácil. Bueno, no ha sido tanto fácil, pero... Se ha intentado. He intentado. Oye Natalia, muchísimas gracias. Carlos, un poquito de música, que seguimos aquí en la Marina Resort. Pues adelante, muchísimas gracias Carlos por darme paso. Nada a decir, que sigo en la Marina Resort, aquí estoy ancladica. Y hoy qué bien, a mí cuando tengo que estar sentadica, como sabes que yo estoy acostumbrada a estar sentada en el plató, hay a veces que cuando tengo que estar de pie, este metro y medio no me lo permite andar mucho. No, es broma.
Bueno, al lado del mar, pero yo realmente del mar en mar no lo tengo al lado. Aunque tú estés escuchando de fondo el mar, es que te tenemos un poco engañaete. Estamos al lado de una piscina, de la gran piscina de la Marina Resort, que yo creo que todo el mundo la conoce. Y bueno, alguna fuente tiene encendida y es ese mar el que estás escuchando. Te tenemos un poco engañaete, ¿sabes? Pero sí huele un poco a mar. Desde aquí lo podemos oler. Tú eres el que no puedes oler a nada. Nada más huele la goma de los micros, los mandicos de la radio. Esas son las cosas que estás oliendo tú. Bueno, cuando los sapos bailen flamenco, igual. Eso no lo verán tus ojos. A mí lo que me gusta... No, yo te quiero mucho, pero tú lo haces muy bien en los mandos de la radio y yo lo hago muy bien en la calle, porque a mí lo que me gustan son las esquinas. Claro, es que a mí se me da bien. Mi madre dice que yo soy muy andurriera. Y no sé si esa palabra es muy licitana, ¿no? Lo de ser andurriera. Pues ahí ando. Bueno, pues andurreando estoy. Estoy aquí en la Marina Resort. Y ya les voy a pasar porque la gente está diciendo: cállate, Miriam, por favor, y dinos quién está contigo. Que la gente que no se escucha no está viendo quién está. Pues bien, yo tengo desde la Marina Senses, que es esa parte que se dedica al bienestar, a hacernos sentir guapas y guapos, a ponernos, pues, tranquilos, relajados. Pues desde esa parte está Iván con nosotros. Iván, te damos la bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Y era hora de saludarte y que me callara un rato. Yo tenía unas ganas ya de hablar, que digo, yo estoy aquí sentado, llevo media hora y no me decían nada. Pues Iván, cuéntale esa parte que es la que tú trabajas, que es pues la que se dedica a ponernos guapo, a relajarnos, a la salud, al bienestar. Bueno, mira, os contamos que tenemos un centro especializado para todo tipo de personas, sea de ámbito profesional dedicadas al deporte o personas que necesitan pues un bienestar, dolencias y demás, que necesitan el agüita caliente, termal y demás, masajes, tratamientos. Tenemos hasta peluquería, tenemos un poquito de todo y te lo voy a ir contando poquito a poco. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a ir contándole a la gente porque es ese edificio que tenemos aquí a la derecha. No sé si la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero la que nos verá esta noche en el día a día, sí. Y en ese edificio, una vez que entras, lo tienes todo. Puedes entrar muy, muy desarreglado y salir muy, muy, muy guapo. Vamos, ya te lo digo yo y lo afirmo, ¿vale? Una vez que entras en Marina Senses, nosotros tenemos un montón de paquetes para que puedas elegir el que quieras. Por ejemplo, directamente entrar al circuito termal, darte una buena sesión de relajación con agua caliente, camas calientes, tenemos una piscina cítrica con limonitos flotando alrededor tuyo, donde la sensación, el aroma te envuelve y aparte te hidrata la piel, te la desengrasa de forma natural. Tenemos tres saunas, que es muy difícil encontrar un sitio wellness con tres tipos de saunas diferentes, como tenemos una seca, una terma romana, una sauna de vapor. Tenemos infinidad de chorritos, jacuzzi, agua muy calentita. Vamos, que lo ideal, venir a probarlo. Bueno, pues ya que es ideal que vengan a probarlo, la gente ya está haciendo boca. Pero dentro de ese spa hay algo también que os hace diferente. Por un lado, si no recuerdo mal, que también pueden entrar niños, no siempre, pero os dedicáis un cierta horita para los niños. Y luego, por otro lado, tenéis el spa de medianoche. Cuéntale a la gente qué es esto. Efectivamente, mira, tenemos... nuestro spa está pensado para las familias, realmente, para que todas puedan disfrutarlo, ya que estamos dentro de lo que es la Marina Resort. Entonces, los niños son bienvenidos, ¿vale? Y tenemos un horario especial para ellos, que es entre semana hasta las 8 de la tarde pueden acceder, y fin de semana hasta las 7 de la tarde. Evidentemente también los puentes y festivos están ellos también invitados con nosotros. Tenemos un spa nocturno que es súper novedoso porque es a un horario fuera del habitual, donde ponemos velitas, pétalos de rosa... ¡El romanticismo! Romanticismo, pero no solamente vienen personas románticas, también vienen, pues, vienen a veces familiares, amigos. Lo ideal es pasar un momento diferente y para un público selecto, ¿vale? Y con una copita de champán, unas brochetitas de fruta, que hacen que la noche sea súper especial. Bueno, y la gente que quiera, eso es ideal para regalarlo en Navidad, yo ya lo estoy viendo, que quiera regalarlo, que quiera comprarlo, que quiera adquirirlo, ¿se pone en contacto con vosotros? Puede hacerlo directamente desde la web o llamándonos por teléfono, viniendo a visitarnos. Ya no solamente pueden regalar el spa nocturno, ¿vale? Sino que también pueden regalar el tratamiento, tratamientos específicos para cada persona según lo que necesiten, como pueden ser faciales, pueden ser exfoliantes, tratamientos, masajes relajantes, el normal de toda la vida, o descontracturantes para aquellas personas que tienen alguna dolencia de contracturas y demás.
también pues, se puede regalar circuito termal. Y se puede hacer un paquete especial con el restaurante. ¡Hala! Comida o cena y relajación con el spa, incluido el masaje. Vamos, lo tenemos todo. Fíjate, para la gente que nos está escuchando y diga, ay, este año es que no tengo ni idea de qué comprar en Navidad, no sé qué me van a traer los Reyes, no sé qué me va a traer... Pues ya lo tienen claro, te lo ha hecho y ahí van todo. Te voy a decir un secreto. en estas fechas regalamos a los profesores, maestros y demás, vienen un montón de papás a regalar el circuito de spa y un tratamiento por masajes, y los profes se quedan encantadísimos, vuelven después de lo que es la semana de vacaciones de Navidades con una energía increíble, pero porque vienen a visitarnos a nosotros. Oye, pues eso está muy bien, lo de los regalos. Han sido los papis quienes han querido regalarlo a los profes. Saben que sus hijos les ha dado mucho follón durante el año. Efectivamente, aparte nos conocen, han probado lo que es nuestro servicio, y por supuesto cuando tú pruebas un servicio, lo que quieres es recomendarlo y regalarlo, ¿por qué no? Bueno, hemos hablado todo el rato de lo que es el circuito, de lo que es el spa, el tema de los masajes también, de los tratamientos. Nos queda más, porque es que en ese edificio hay mucho más. Gimnasio, peluquería. Tenemos un servicio de peluquería donde puedes hacer un cambio de imagen increíble. Tenemos un gimnasio con monitores especializados donde pueden ayudarte, recomendarte y están contigo para asesorarte en todo el proceso de tu entrenamiento. Tenemos personal training también por si necesitas uh-huh. específicamente que esté un monitor contigo. Tenemos dos salas, para hacer ciclo indoor con bicicletas, otra para hacer las clases dirigidas y aparte una sala de CrossFit que es, está de moda. Mira, el CrossFit es una mezcla de entrenamiento funcional, ¿vale? Con otro tipo de entrenamientos más modernos que se utilizaban para el ejército y demás. Es un entrenamiento muy fuerte, muy eficaz, ¿vale? Que lo puede hacer todo el mundo siempre que lo haga con alguien que sepa dirigirlo como tenemos nosotros a alguien. Bueno, y por si alguien se lo está preguntando, esto no solamente es para los clientes de la Marina Resort, sino que al gimnasio puede venir más gente, ¿no? Puede venir todo aquel que quiera. Pueden ser socios, que ellos pagan su cuota mensual para venir uh-huh. y acceder. Puedes venir por un día, simplemente a una clase o utilizar el gimnasio o el spa. O todos los clientes de la Marina Resort, por supuesto, que están aquí instalados, tienen acceso al gimnasio y las clases dirigidas de forma gratuita, y muchas veces también está el spa incluido, como pueden ser los clientes de larga estancia uh-huh. que están aquí durante más de 30 días, o por ejemplo para el siguiente puente, para el puente de diciembre, que esperamos un tope total de gente, un lleno total, porque vamos a tener buen tiempo, unas temperaturas primaverales, entonces pues la gente se va a prestar a venir a disfrutar del sol, disfrutar de la pinada y disfrutar también de las instalaciones nuestras, porque la tiene incluida en su estancia. Ah, para este puente que todavía queda algún bungalow, no muchos, no se me duerman en los laureles, pero les va a incluir aparte, les va a incluir el spa. ¿Qué más se puede pedir? Un puentecito, disfrutar, relajarse, y encima con spa, ¿qué más? Nada más, vamos, no se puede pedir nada más. Aparte, el puente de diciembre siempre es una antesala de lo que va a ser las fiestas de Navidad, entonces siempre es muy bueno. Viene muy bien, una buena fecha, porque jueves, viernes, sábado, domingo son 4 días, un estilo Semana Santa donde la gente va a disfrutar de desconectar realmente. No son 2 días el típico fin de semana de escapada, son 4 días uh-huh. donde vas a salir como nuevo. Bueno, pues Iván, yo te voy a dejar que sigas trabajando, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando porque lo has hecho muy bien. Aquí se van superando los que van pasando de unos a otros, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por invitarme y por compartir con vosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Carlos, ponnos algo de música, ¿me has preparado indie o qué? Y a la deriva, dicen que pues estamos escuchando a Vetusta Morla, por eso digo lo de la deriva. Para la gente que nos estáis viendo, que saben que no lo estoy escuchando, nosotros estamos muy bien acompañados, en el mejor, muy bien hallados, en el mejor de los sitios, en la Marina Resort, y hemos ido pues por aquí, han ido pasando diferente personal de la Marina Resort, y cómo no, pues teníamos que tener con nosotros a Cintia, que pues ella es la encargada de todo lo que tiene que ver con redes, con marketing y con la parte, digamos, más pragmática, ¿no? Cintia, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenida.
bienvenidos a la Marina. Bueno, y ahora después de todo lo que hemos ido hablando, hemos ido ofreciendo todos esos servicios de los que disponéis, tanto en este puente, que es el más cercano, que es como la antesala a lo que es ya pues las Navidades, Reyes y demás. Pero claro, la gente se pregunta por esos packs y demás. Vamos a hablarle ya de la parte que quieren saber. Me han dejado el listón, muy alto, ¿eh? Porque después de Iván, de spa, la verdad es que me han dejado el listón alto. Pero bueno, siempre hay cosas que contar. Vamos a intentarlo. pues la verdad es que de cara ahora a Navidades tenemos una variedad de ofertas, de promociones, de paquetes también, para que puedan venir a alojarse. Pues desde ahora el puente, que hemos sacado un pack con el spa, es decir, alojamiento en bungalow y spa. ¿Para todos los bungalows o solamente para uno? Porque para todos. Hay que decir que tenéis muchísimos tipos de bungalows. Sí, están los de alta gama, por decirlo de alguna manera, los Marina Villas, que tienen pues su barbacoa, su trocito de césped, sus hamacas. La verdad es que está muy bien y están teniendo mucho éxito. Uh-huh. Y bueno, pues desde los playas, que los renovamos de diferentes colores el año pasado. La verdad es que unos más rústicos, de madera. Hay variedad para todos los gustos. Eso es verdad, yo que les conozco, y hay que decir que no por ser los de alta gama, como decía, los Village, son todos están muy bien complementados y todos están prácticamente para quedarse a vivir. Pues sí, la verdad es que sí, la gente cuando viene nos lo dice, porque se aloja, tiene su acceso al spa, tienen también la zona de restauración, dicen, es que nos quedamos aquí, no nos hace falta nada más. Zona de circuito termal, y la verdad es que están teniendo mucho éxito. Normalmente solemos completar en todas estas fechas clave, tipo el puente, ahora también viene Nochevieja, que tenemos un pack especial con cena cotillón, también hay la opción de cena, la comida de Año Nuevo, en Navidad también hacemos comidas para llevar, como ha contado Natalia. La verdad es que hay mucha variedad, tanto en alojamiento como en restauración. Mira, lo bueno, por ejemplo, de venir para Nochebuena o venir para Nochevieja, bueno, para el puente ni pensarlo, porque hasta aquí tienen 4 días para disfrutar, pero esas fechas que a uno le duele la cabeza, nunca sabe qué va a hacer de cenar o nunca sabe dónde ir, pues si vienes aquí, fíjate, ni cruzar carretera, ni aparcar coche, ni nada de nada. Aparcas el coche, entras a tu apartamentico y ya lo tienes todo hecho. ¿A quién no le gusta que llegue la Nochebuena y no tengas que poner una mesa? ¿Qué dices tú? ¡Ay, es que quiero disfrutarla este año! La verdad es que sí, cada vez tenemos más clientes que vienen y cogen el menú de Nochebuena y de Navidad para llevar. Es curioso. De esa manera, y además el menú variado y la verdad, como ha contado Natalia, con muchas opciones. Pero bueno, durante todas las fiestas también se puede coger para llevar. E incluso en Nochevieja. Hay mucha gente en Nochevieja que se aloja aquí en... Nos ha atacado. Oye, la gente que nos esté escuchando no la acaba de ver. Corre una brisita muy buena a pesar de hacer calor. Y entonces nuestro roll-up nos ha atacado. Nos ha comido, pero está todo controlado. Pues lo que estaba comentando, incluso en Nochevieja tenemos gente que viene aquí a cogerlo para llevar, a comer en sus casas, o incluso para llevar al bungalow, o que coge el pack y come en el restaurante. Tenemos la opción del Marina Park para los nenes, para que puedan cenar y jugar en el parque de bolas, con cuidadoras. La verdad es que está enfocado para tanto como parejas, porque vienen parejas de amigos y demás, como sobre todo para familias. Vienen con los niños y bueno, es una manera de poderlo celebrar en familia, de la entrada del año, hacerla en familia. Y después ya tenemos la discoteca, bueno, damos la bienvenida, discoteca, y lo bueno es que cuando acabas no tienes que ni coger coche, no tienes que coger nada, unos metros y tienes el bungalow y te puedes alojar perfectamente aquí. Y ahora la gente se estará preguntando, pero todavía tengo la oportunidad, las fechas que estamos, de poder coger algo o para el fin de semana que viene, que es el puente, o simplemente ya para las fechas navideñas, hasta Reyes. Sí, exacto, hasta Reyes. Pues todavía queda algo, queda algo, poco, pero queda. Nochevieja solemos estar al 100%, el puente también, por lo tanto recomiendo que reserven, bueno, cuanto antes, ¿no? Para Reyes también tenemos cabalgata, bueno, en el día 25 viene Papá Noel y recorre todo lo que es el camping. Para Reyes, para la noche de Reyes también vienen los tres Reyes Magos a visitarnos, y bueno, hacemos una especie como de cabalgata. Pues para este año además cae en fin de semana y la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación. O sea, que la verdad es que es éxito asegurado siempre solemos estar al 100%.
además estando aquí en el recinto, que sabemos que luego vuestros clientes que llevan aquí mucho tiempo decoran sus parcelas, la Navidad se vive como si estuviésemos en el centro de Madrid, ¿qué digo de Madrid? De la Quinta Avenida. Mejor que mi casa, decoran las parcelas mejor que mi casa. La verdad es que tiene mucho gusto, los clientes que tenemos de larga estancia que vienen aquí y se alojan durante todo el invierno, para ellos es como su casa, su segunda casa realmente. Y luego tenemos pues bueno todas esos clientes que vienen para Navidades o para incluso una semana que celebran con nosotros las Navidades, la Nochebuena, o sea, tenemos de todo, hay muchos clientes extranjeros que vienen a pasar aquí pues a lo mejor desde el día 20 hasta finales de año. O sea, sí, la verdad es que sí, en eso tenemos bastante aceptación. Bueno, y hay que decir que todo esto de lo que estamos hablando, que tenéis una web magnífica, que lo pueden ver en la web, hacer las reservas desde vuestra propia web, por teléfono, bueno, que se lo diga a Cintia, que lo sabe mejor que yo. Siempre por nuestra web, www.lamarinaresort.com, y bueno, pues ya sea viniendo aquí o llamándonos por teléfono, se puede hacer reservas, tanto de todos estos, digamos, paquetes para las Navidades y para Nochevieja, como ahora en temporada baja también tenemos un paquete con spa, que incluye alojamiento y spa, incluso tenemos los bungalows superiores con alojamiento y desayuno, y hay muchísima gente que nos visita, que prefiere un poco más de tranquilidad, entrar al spa, estar un fin de semana de desconexión, porque realmente aquí estás desconectando. Y incluso pues hay gente que nos visita para conocernos durante la temporada baja y que salen y reservan sus vacaciones para verano. O sea, es muy curioso, tenemos de todo. Oye, qué bien, eso quiere decir que las cosas las estáis haciendo bien. Al menos lo intentamos, sobre todo lo intentamos, intentamos hacerlo con cariño, que es lo que se percibe, ¿no? Intentamos cuidar y mimar a nuestro cliente, si nos pide pues cualquier servicio adicional, escuchamos mucho lo que nos piden, intentamos siempre hacer de cara a nuevas instalaciones, a de todo, sala de cross training, que es lo que comenta Deván, pues una sala en el gimnasio y acceso libre para nuestros clientes, que nuevos bungalows, reforma, nuevo anfiteatro, no, porque tenemos que hablar de novedades. Porque hay novedades, porque hemos llegado y hemos visto, uy, nos han cambiado la recepción de sitio, ¿esto qué es? Sí, desde el pasado mes de octubre nos hemos reubicado en justo a la entrada, estamos mejorando las instalaciones, nuestro resort crece, por lo tanto la recepción tiene que estar a la altura, ¿no? Es un edificio totalmente funcional, puestos individuales, atención personalizada, nuevas oficinas. Mi nueva oficina, la verdad que estoy súper a gusto. Hemos cambiado y la verdad es que la gente que ya nos ha visitado, que nos conocía desde hace muchos años, se ha quedado sorprendida. Le ha encantado entrar, mucho más espacio. Intentamos siempre mejorar, intentamos siempre que el cliente pues cuando venga se sienta a gusto. Por eso el que la conoce cuando llega tiene que decir, ay, sí que es aquí, ahora tengo que girar a la izquierda, ya no está conforme entras, porque esa parte donde estaba la oficina antes de bienvenida, digamos, ahora se va a convertir en el anfiteatro, ¿no? Sí, bueno, un pequeño adelanto. Para 2019, sí, estamos construyendo el anfiteatro, esperamos que esté previsto, que esté ya listo para verano, porque, como decía antes, nuestro resort crece y tenemos que hacer crecer nuestras instalaciones. Cada vez viene más gente, nos conoce más gente, y bueno, pues estamos construyendo un anfiteatro para eventos, para espectáculos. Nuestra palapa del alma, que la seguiremos manteniendo, pero se nos queda pequeña, entonces, seguiremos ampliando con nuevas instalaciones, y el anfiteatro esperamos que esté para el próximo verano. Pues fíjate que este anfiteatro nace porque se queda pequeño el resto, que qué mejor decir que la familia crece porque ya no hay dónde ponerla. Sí, la verdad es que sí, cada vez más, y cada vez sea por internet o sea por boca a boca, o sea, se va conociendo las instalaciones, y sobre todo porque cuando vienen están a gusto, ¿no? No tienen que preocuparse, tienen todo dentro de un mismo recinto, desde un supermercado hasta, como ha dicho Iván, un centro wellness, un restaurante, terraza, la animación, es una de las, departamentos más valorados, limpieza también, o sea, intentamos siempre cuidar, todas nuestras instalaciones para que cuando vengan a pasar las vacaciones, pues se sientan lo mejor posible, como si fuese su segunda casa. Muchos de ellos nos lo dicen, además, dice, es que
ya es como nuestra segunda casa. Pues yo creo que con eso me tengo que dar, que sois un ambiente muy familiar, querido, que es como su segunda casa. Y yo me voy a despedir, pero te tengo que decir una cosa, estamos casi a diciembre, a un día de diciembre, como aquel que dice. Hace un sol buenísimo aquí, que lo tengo que describir, lo tengo que decir, porque este gorro de Navidad que llevo no rinde homenaje al sol que hace aquí, porque yo creo que podría meterme en la piscina. Yo si decido bañarme, ¿puedo? Bueno, ahora están abiertas, eso ya te lo dejo a tu decisión, ¿eh? Yo no me metería, pero bueno, sí, la verdad es que nos está haciendo un clima estupendo en la zona donde estamos. Tenemos como un microclima, es curioso, uh-huh. Siempre para estas fechas y para la semana que viene y para el puente, la verdad es que se esperan temperaturas pues como ahora, con solecito, con una brisita al lado del mar, porque estamos muy cerquita. Y bueno, pues si no es esta, tú te quedas aquí, yo me voy a la piscina del spa, tú verás lo que haces, yo me voy al agua calentita. Bueno, yo voy a ver si soy valiente, porque dicen, quien tiene valor a bañarse en diciembre o en enero no se resfría en todo el año, Carlos. Lo voy a intentar, ¿qué te parece?